Y arrancamos con todo este programa de Free Time Verano y nos vamos a trasladar hasta Montevideo para disfrutar de lo que fue el lanzamiento del nuevo local de Sushi Wok Perú. Te lo mostramos en este informe aquí en Free Time Verano. SAP, la emergencia de todos. Años y estamos muy contentos de llegar, y como les decía en un inicio, es un proceso que poco a poco vamos trabajando y tenemos muy buena aceptación del público, y yo creo que eso es un símbolo para nosotros que estamos haciendo las cosas bien. Y nada, ¿no? Invitarte para que pruebes el sushi y la cocina peruana, que es el que más nos representa. Ustedes comenzaron trabajando con pedidos, ¿verdad? Claro, nosotros empecemos con delivery en el piso 1 allá en Barreiro, a una cuadra de acá. Empecemos como delivery y después poco a poco la gente nos fue pidiendo para comer en el mismo local, ¿no? Entonces nos fuimos adaptando a también lo que el público quería, ¿no? En el mismo local donde estábamos nos ampliamos con 4 mesas y nos vimos sorprendidos que era necesario ampliarnos un poco más, y hoy estamos acá en Paola y 26 de marzo. El cual, como te digo, estamos muy, muy contentos con el resultado y el movimiento que hicimos. Como te decía, hacemos lo que es sushi y cocina peruana. No es un sushi clásico, es un sushi que tiene mucha mezcla, mucha fusión, porque en Perú tuvimos mucha influencia japonesa, mucha influencia en el siglo XIX que llegaron. Entonces la cultura de ellos, más los ingredientes de Perú que había, se formó esta fusión, que se llama la fusión Nikkei. Es lo que nosotros tratamos de transmitir y difundir. Más allá de un plato de comida, tratamos de transmitir nuestra cultura, que creemos que es un pilar fundamental para el desarrollo, en el cual también la gente lo vaya conociendo, y como te decía, que la gente está contenta, y yo creo que este es un buen resultado para nosotros. Tengo muchos clientes que vienen así, no, nunca comí sushi la primera vez, y las tenemos fijo. Es una estrella. ¿Es verdad que no te gustaba el sushi antes de probar? Poco a poco le fuimos intuyendo a Horacio para que pueda degustar, y hoy es como que... Ahora aprovecho todos los canjes a full. y gracias a los canjes aprendí a comer sushi. ¿No? Muy bien, póngase el tapaboca. Felicitaciones, abuelo, primero. Abuelo, sí, abuelo, de Gonzalo. Ya es socio de Peñarol al otro día, al 24.000. ¿Por qué? Pero déjalo que él tenga su propia identidad y que él decida. Quiero que lo diga Gonzalo de Ibarrart, el socio 24.619. Hoy por hoy, para mí es como comer empanadas. Me gusta la comida que él hace, la peruana. O sea, el sushi para mí ahora es algo... Es una entrada. El plato preferido de Horacio es la causa, la causa y el cordero. Dejémosle la invitación hecha a toda la gente para que venga, y como vos, que no se nieguen a comer sushi, que se dejen llevar. Sushi frito, hay de todo, el helado frito, es tremendo esto, tremendo. Yo la verdad estoy muy contento de haberlo conocido. Le mandé, cuando lo conocí a Super Daños, le mandé un mail pensando que era una mujer. Cledi, ¿cómo estás, Cledi? Y lo voy a levantar, ¿no? No, menos mal. Y estaremos para atenderlos. Así que... Gracias, abuelos, felicitaciones. Les voy a dar una primicia. La semana pasada cerramos un acuerdo con el diario El País, el número uno, sin discusión, de nuestro país, con calidad de vida, que va a salir por 4 plataformas diferentes. Si tenés tiempo, te las explico brevemente. Por favor, claro. Va a salir, obviamente, en el papel diario, en el diario El País. Va a salir en la web, que todos chequeamos, o muchos chequeamos, en el celular, en la tablet o en la computadora. Tiene 500.000 de seguidores cada día. Vamos a estar en el Facebook, que tiene casi 1.500.000 de seguidores. Y vamos a estar
en la moda del streaming, va a salir en vivo. La nota la va a poder ver de mañana, de tarde, de nochecita, pero cuando estemos haciendo la nota con el médico, al mediodía o en la tarde, en vivo, en un medio tan reconocido como El País, realmente esto potencia, como hablábamos con Guillermo Schecke, el director, esto potencia al país y potencia naturalmente a Calidad de Vida. ¿Cómo se lleva con el sushi? Porque hoy estamos en este lanzamiento de Sushi Wok Perú. ¿Le gusta el sushi? Me encanta el sushi. Así que cuando Horacio Maglione, que fue, es el organizador de este evento, me invitó y me dijo, mirá, es fundamentalmente en base a sushi. Ah, bueno, estoy ahí. Ahora aprovecho todos los canjes a full. Es sano, además. Es muy sano. Y por eso lo comen los japoneses y lo inventaron los japoneses. Y por eso los japoneses son los habitantes del mundo que tienen más alta expectativa de vida. Por comer sushi, por comer vegetales, por comer comida cruda. Es normal que en Japón haya gente de 100, de 110 y hasta de 120 años de edad. Ojo los chinos, la última vez que comieron algo crudo. Son muy distintos, marcamos la diferencia. Porque muy, muy buena tu acotación, pero el mundo le hablan de la comida china, le hablan de los murciélagos. Todo el mundo lo asocia al coronavirus. No, a mí no me hables de murciélago. Hablamos de corderito, sushi. Sí. Hablamos de sushi, corderito, hablamos de comida sana, pero no hablemos de esa comida que tan ingratos recuerdos. Aún hoy en día, por más que ha empezado la vacunación en Uruguay, le trae al mundo entero. Para mí es un honor y un privilegio estar acá en este restaurante. Que un restaurante esté apostando, ¿no?, a salir adelante y sobre todo que sea un restaurante peruano que proyecte en Uruguay una imagen a partir de la gastronomía, resulta muy reconfortante y además con mucho orgullo, porque es una mixtura lo que está haciendo, ¿no? Es un estilo de comida que es muy famoso en el Perú, que es la fusión entre la comida japonesa y la peruana, pero siempre con un estilo peruano, ¿no? Más que japonés, ¿no? Y felicito la iniciativa de tener este nuevo local en Pocito, que es un barrio realmente espectacular, ¿no? SAP, la emergencia de todos. Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río. Porque no hay carnaval. Entradas para ir a ver a la selección, tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No, este año no. La promo de Macro es única, porque para ganar, solo tenés que cuidarte. Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale, participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos. Te cuidas vos, ganamos todos. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio.